Amigos, ¿cómo están ustedes en el Perú y en cualquier parte del mundo? Un abrazo cordial a todos y cada uno de ustedes el día de hoy, miércoles 7 de abril. Max Alejandro Cabello Serna, gracias a él que nos acompaña permanentemente y está en sus manos toda la parte electrónica de nuestro pequeño equipo, les decimos bienvenidos. Muchísimas gracias a este tu nuevo programa, el programa número 28. Programa número 28, que ya llegamos desde nuestros inicios en el mes de febrero. Bien, hay muchos saludos. Eso queremos ponerlo en relieve y agradecerles. Eso es una motivación muy, muy bonita, es sinónimo de que ustedes lo hacen con cariño. También estamos más que seguros que ustedes nos sintonizan y por eso escriben, bueno, en 2-3 palabritas lo que sienten, y eso para mí es mucho. Muchísimas gracias. Por ejemplo, tenemos el saludo de Howard Sanz Hostos. Él nos llamó hace como 10 días o 2 semanas y nos pidió que el día 7 de abril saludáramos por su cumpleaños a su señora esposa, la señora Rufina Torres Minaya. Nos dice que nos escucha y nosotros cumplimos con este encargo. Bien, jovencito. A ti también muchas felicidades, Jover Sáenz Hostos, y más aún a la señora Rufina Torres Minaya, que hoy día está de onomástico. Claro que sí, muchos años de vida, muchas felicidades, para alegría y satisfacción de todas las personas que lo rodean. Vamos entonces, tenemos otro saludito también acá de Eustaquio Aguilar. Uf, hablar de Eustaquio Aguilar, claro, no creo que sea otro, es el mismo. Eustaquio, él es de un pueblo chiquito, pueblo lindo, llamado Ampas. Está a 5 minutos de Huari. Antes yo conocí Ampas allá por el año 1984, más o menos. Conocí Ampas. Y lo tengo en mi mente toda la vida y en mi corazón, porque ahí aprendí a comer el chocho, sí, el tarwi. No sabía yo de su existencia, nunca lo había visto. Y cuando probé, medio que no me simpatizó, pero a la segunda ya me simpatizó. A la tercera ya éramos muy amigos con el chochito. A la cuarta, a la quinta, ya me gustó, que yo andaba preguntando, ¿dónde hay chocho? El chocho le dicen el ceviche serrano. El chocho es una planta, lógicamente, del lugar, y cuyos frutos son como unas alberjas pequeñísimas, que tiene un proceso largo antes de ser utilizado. Claro, tiene que estar remojado en el agua muchos días, porque tiene un sabor picante. Usted, así como sale de la planta, usted no puede comerlo, porque pica y amarga. No, eso no comen ni las cabras. Pero una vez hecho el tratamiento con el agua limpia, mantenida ahí, lo cambian de agua una vez, otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Llega a su punto que ya no tiene ningún amargor, más bien tiene un sabor riquísimo. ¿Cómo es la naturaleza? Y los hombres que la domesticaron, los primeros hombres que se dieron cuenta que cómo hay que hacer para convertirlo en alimento. Y el tauri es uno de los alimentos más completos que hay en la naturaleza. Tiene toda clase de vitaminas y aminoácidos que no tiene ninguna otra. Por eso me precio de haber aprendido a comer chocho, ¿no? Viene con sus trocitos de cebollitas, sus trocitos de tomate, con su leche, su salsita, unas gotitas de limón. Wow, y es un verdadero,
¿Qué es ceviche de pescado? No tiene ninguna comparación comparado con el chocho. No hay punto de comparación. Por eso, mi recuerdo, mi aprecio a ese noble pueblo de Ampas. Ahí aprendí a comer el chocho en la casa de mi gran amigo Trujillo. Son varios hermanos, pero al que yo recuerdo es más es a Lorenzo Trujillo y a todos sus hermanos, a su mamita, a su papá, que me acogieron con cariño y aprendí a comer el chocho. Gracias entonces, Eustaquio Aguilar, de esa hermosa tierra de Ampas. Y por Ampas va ahora la nueva carretera que une con Cajay, es otro distrito de Huari, y por ahí se sale hacia Mayas. Y Mayas tiene su propia carretera que une pues abajo antes de llegar a Pomachaca, en un puente donde se juntan los dos ríos. Bien, lindo, entonces saludo para mi querido Eustaquio Aguilar. Vamos a entregarles la primera entrega musical del día de hoy. Vamos, aquí está, Muchacha Tonta. Es la canción que hemos elegido para el día de hoy. Rubén Cabello y su arpa. Fresca lechuga, ¿acaso nunca te lo han dicho? Pareces árbol de carnavales. ¿Cuándo es tu santo, muchacha sonsa, para llevarte un regalito? Un espejito pa' que te mire, si este guainito para que baile. ¿Por qué me gastas tanto detalle? ¿Por qué me gastas tanto orgullo? Pareces un árbol de carnavales sin fruto. ¡Ahora, ahora! ¿Cuál es tu orgullo? ¿Cuál es tu fineza? ¿Por qué me gastas tanto detalle? En este mundo hay muchas como tú, encima flores, dentro temblores. Después de todo, así te quiero, por un besito yo te perdono. Después de todo, así te quiero, por un besito yo te perdono. Este es tu programa Por los Caminos del Perú. Claro que sí. Apenas hablamos del chochito, ya nos están llamando, ya nos están encargando sus saludos. Bueno, ¿quién no quiere a su chocho? Pues olvídense. El chocho se come en todo Huánuco, en casi la mayor parte de los pueblos ancashinos. Solamente no he visto en El Santa, es decir, en Chimbote, casi por ahí no he visto chocho. Pero en Huaraz hay el chocho, o sea, en el Callejón de Huaylas. En Callejón de Conchucos ni hablar, ¿no? En todo Pomabamba, en Piscobamba he encontrado el chocho. Así que, muy bien. Vamos con. Tenemos otro saludito. Claro. Rolando García Saturno nos está sintonizando
en Huacho. Muchísimas gracias, Rolando. Un abrazo cariñoso para ti y para todos los que nos sintonizan. Claro, para toda la gente en Huacho que nos aprecia, nos quiere. Hemos ido una vez a La Campiña a tocar, donde hay un restaurante muy bueno de un paisano cajatambino. Sí, muy bueno. Voy a traerme la tarjetita y para darles a conocer. Hay muy buena comida y muy buenos espectáculos. Ojalá volvamos nomás a la normal. Gracias, Rolando Saturno. Vamos ahora con otro tema, el siguiente tema. Claro, mucho se parecía. ¿A quién se parecía? A un conejo. ¡Wow! Este es tu programa Por los Caminos del Perú. Hoy día es miércoles ya, miércoles 7 de abril. Estamos a escasos días de las elecciones presidenciales aquí en nuestro país. Para nuestros amigos en el mundo, les decimos que Perú está en las costas occidentales de América del Sur. En América del Sur, vayan ustedes, busquen hacia el Océano Pacífico, en la mitad del continente, ese es nuestro país, que tiene costa, tiene zona montañosa de sierra y tiene la inmensa zona de selva. Es linda, es interesante. Vamos entonces con otro tema, sigue tu camino, claro, y que te vaya muy bien, dice la canción. Rubén Cabello y su arpa. Sigue tú,
quieras ir conmigo. Sigue tú tu camino y la gloria. Sigue tú tu camino y la dicha. Porque si fueras conmigo, mi camino es triste. Es una larga escalera que baja al olvido. Anda ya con la luz del día. Anda ya con la luz del día. No vaya a ser que oscurezca, puede ser peligroso. Aunque salga la luna, no se iguala al sol. Una moneda tirada al aire para saber por dónde me voy. Como salió vamos avanzando, claro que sí, con este tu programa Por los Caminos del Perú. Ahora nos vamos a otro bonito tema musical que está en el DVD Para Ti. Siempre he cantado a mi pueblo, siempre he cantado a la tierra que me vio nacer, a mi Ollón querido. Y aquí está otro tema, dice Tierra Ollonina. Aún tu frío y tu silencio
Este es tu programa por los caminos del Perú. Siguen los saludos. Aquí hay un saludo muy interesante de Jofre García. Jofre nos dice: felicitaciones, señor Rubén, por su programa y por los comentarios. Saludos a mi tierra linda, Huántar. ¡Wow! Huántar, Huántar, Huántar. Siempre está en mi mente, siempre está en mi corazón. No más que este fin de semana me dieron dos noticias que dos amigos de Huántar han fallecido. Eso me sumió en una tristeza, en una congoja. Son gente muy noble, un pueblo muy lindo, muy acogedor. Y bueno, pues Dios lo escogió y se lo llevó. Gracias, Jofre García. Y por supuesto, saludamos a esa tierra linda de Huántar. Huántar es uno de los más bellos distritos en la provincia de Huari. Tanto es así que una vez nos quedamos con Diner, ellos realizan un campeonato anual que se llama la Copa Juan Guarín. De ahí viene el nombre de Huari. Dice que fue un hombre que hizo mucho por la zona, un hombre trabajó bastante y dio muchas ideas para el desarrollo. De ahí adoptan el nombre de Huari, ¿no? El poblador más antiguo, Juan Guarín. Por eso que hacen un campeonato de fútbol y anualmente lo hace en diferentes distritos. Y un año le tocó hacer en Chavín. También estuvimos ahí, vimos muy buenos partidos, hay buenos peloteros. Y después vimos un campeonato también en Huántar. ¡Oh, qué buenos equipos! Y todos son naturales del lugar. No llevan ningún uruguayo. No, no, no. Ahí no hay que yo compro jugadores, me llevo de Huánuco o me llevo de Lima, de Unión Huaral. No, ahí son naturales, nativos del pueblo mismo. Y buen fútbol. En Huántar, un bonito estadio, con sus tribunas, con todo, lindo. Pues nos quedamos a ver el primer día. El segundo día teníamos que venir a Lima y después regresar al siguiente día, allá por la zona, por Callejón de Huaylas. Dijimos, mejor nos quedamos acá, vamos a ver este campeonato, a ver cómo va. Y jugó un equipo de Paucas. De Paucas fue. Un equipo que tenía realmente un equipo de respeto. Los defensas bien plantados, sacando pelota, entregando las pelotas. Bueno, con corte como si tuvieran pues mucha experiencia y hayan visto fútbol de primera. Unos volantes que corrían la cancha como galgos y quitaban pelota y bueno, y nomás ¿dónde estaba el problema? Estaba en el 10, en el 10 de que era debía ser el armador del equipo de Paucas, ¿no? No estaba funcionando bien. Entonces en la noche, bueno, se reúnen a conversar ahí y como el hotel estaba cerca, pasamos por ahí y mi hermano Diner, que en paz descanse, se conoce con algunos de ellos, se saludan y todo y empiezan a conversar y mi hermano me dice, pues este es el equipo que has visto, que te ha gustado. Ah, le digo, mucho gusto, caramba, le digo, ustedes practican un buen fútbol, no hay nada que hacer, le digo, pero tienen una falla, si me permiten. Le digo, hacerles esa observación. Claro, maestro, no hay problema, dinos. Le digo, hay el número 7, le digo que no está funcionando. Sáquenle a ese número 7, le digo, y pongan a alguien que juegue al lado, pegado, junto con el número 9. Porque ese 9 está huérfano. Ese nunca va a llegar al área, ni siquiera va a hacer un remate. Le digo, porque está huérfano. Recibe la pelota y le caen 3 y él no tiene con quién tocar la pelota. Pongan uno que juegue a su lado y saquen el número 7, le digo, porque no, a mi parecer, estaba desubicado.
Pero yo no sabía que el 7 era prácticamente el dueño del equipo, porque era el que representaba a la municipalidad. Él había puesto pues el volquete, él había puesto muchas cosas. Entonces era pues intocable, ¿no? Entonces todos se miraron, yo no sabía por qué, pues, ¿no? Entonces simplemente di mi opinión, le dije, cámbialo al 7, y en esta función, este, y nada más le digo, ¿no? Ya me fui. Y Dinner llegando al hotel me dice, papi, el 7, ¿sabes quién es? Me dice, es el primer regidor de la municipalidad y es el que pone todo, me dice, para que me hizo recordar los tiempos cuando en la escuela de primaria donde estudiaba yo, el que tenía la pelota era el dueño de todo. Empezaba cuando él quería, terminaba cuando él quería. Jugaban los que él quería, bueno, me hizo acordar eso, ¿no? Entonces, mala suerte, pues dije, yo no sabía quién era, pues, ¿no? Dice que al día siguiente hemos ido al estadio, el campeonato empezaba pues a las 8 de la mañana, ¿no? Porque ahí participan todos los distritos, los distritos son varios, pues, ¿no? De mismo Huari, de Chavín, de San Marcos, de Rahuapampa, de Masin, de Huachis, la gente de Angra, el distrito de Uco, el distrito de Paucas, el distrito de Huachis, el distrito de Rapaña, no faltaba uno, todos estaban jugando y había pues buena cantidad. Entonces, como a la 1 de la tarde salen ellos y ahí vamos a ir a buscar qué almorzar. Me dicen, ya van a jugar, ahorita sale a jugar este Pauca. Ah, ya pues me pongo a ver, ¿ya? Y verdad, el 7 ya no estaba, porque el 7 era un flaco, pues alto, ¿no? Tenía buena talla, pero un poco lerdo, pues no para ese puesto. Tenía que ser alguien más vivo, ¿no? Y que suelte la pelota más rápido. Bueno, empezaron a jugar. Porque ellos ya habían perdido dos partidos, ya no tenían ya casi opciones ya. Entonces, si no ganaban ese partido, ellos ya estaban desalentados, ya pensaban irse regresar a su pueblo eliminados. Entonces, ganan ese partido, 3-1 ganan ese partido. Ya, terminó el partido en la noche, otra vez los encuentro ahí reunidos en su puerta de su alojamiento. Y me dice, pues maestro, otro consejito, pues por favor. El primer regidor se ha amargado y se ha regresado, se ha ido al pueblo. Yo no sabía pues que él había sido el número 7 que yo estaba criticando. Pues. Bueno, ¿y qué? Y campeonaron. Ese año campeonaron. El año era 2017. Ya, por eso lo recuerdo. Y vamos ahora con otro temita musical. Por las rutas del recuerdo. Claro, y con este tema precisamente saludamos a todos nuestros amigos del Gran Callejón de Conchucos. Y también al Callejón de Huaylas, donde vive mucha gente conchucana. ¿Eh? Aquí está, para ustedes. Para todos los pueblos de la cuenca del río Cuchicán.
nací con mucho gusto. Ay, Pau Casina, cara redonda, varia canchina, como te quiero, como a la fruta de Rahuapampa, como un mal beso de una colcasina. Programa por los caminos del Perú. Otro saludito, por supuesto. Tenemos el saludo de Francisco Salcedo Taicas. Él está en Puerto Maldonado. Muchísimas gracias por el saludo, Francisco. Del mismo modo, a Vilma Lázaro. Qué bonita música, nos dice Vilmita, pero no nos dice de dónde nos envía el mensaje. Pero muchas gracias. Gracias, Vilma Lázaro. También tenemos a Régulo Seminario Avanto. Régulo nos dice: hola, don Rubén, le escribo desde Satipo, Junín. Qué bonito, qué bonito. Satipo, Junín, es un valle hermoso, es selva. Un abrazo, Régulo, un abrazo grande para ti y para todos los que radican en esa hermosa zona de nuestra patria. Ahora vamos con otro tema musical. El estudiar para mí es el punto principal en la vida del ser humano. Estudiar no solamente para saber. El estudio te libera de muchas cosas, porque al estudiar aprendes. Ese aprender te libera primeramente de la ignorancia. Puedes tener tus ideas y las puedes fundamentar porque estudiaste, leíste. Estudiar, inclusive, nos permite entender la palabra de Dios. En otras palabras, nos acerca a Dios. El que no estudia, el que no lee, ¿cómo puede interpretar al menos ese libro que se llama la Biblia? Si no estudias, no tienes oportunidad en la vida. Porque cuando hay una plaza de trabajo para algo, eligen a los que saben, a los que han estudiado. Si no has estudiado, siempre estarás en la cola, pero nunca llegarás adelante. Si no has estudiado, dirás, es la maldición de Dios. No, es tu descuido. Y también el descuido de los padres que no saben impulsar, que no saben acompañar a sus hijos. No sé si me escuchas, si tendrás hijos o no tendrás aún, pero sabes que es así. Ayúdalos, si son niños, acompáñalos sin criticarlo, apoyándolo, dándole fuerzas. Ese chico va a salir, va a sobresalir. Yo he visto muchas personas y eso me hizo escribir esta canción. Esta canción lleva por título Estudia. Escuchemos.
puerta de luz, su libro abierto. Entra por ella, hijo, y te aseguro que para ti será todo el futuro, que para ti Dios más visible y su poder más cierto. Dios más visible y su poder más cierto. El ignorante vive en el desierto, donde el agua es poca y es impura, donde un grano derriba el pie inseguro, donde un grano derriba el pie inseguro, y vas caminando entre vivo o muerto, y vas caminando entre vivo o muerto. De tu edad, de abril florido, estudia y serás cuando hayas crecido. No el juguete de falsos tiranos, no el juguete de malas pasiones, ni servir de falsos tiranos, ni servil esclavo de falsos Este es tu programa Por los Caminos del Perú. Por los Caminos del Perú. Esos caminos largos, angostos. Esos caminos que nos llevan a la profundidad, a los valles, hasta las orillas de los ríos. Esos caminos que nos sacan hasta la cumbre más alta, haciendo serpentines de 20, 30 curvas llamadas desarrollo. Esos caminos los hacemos. Los hacemos desde hace muchísimos años. Los recorremos, conocemos cómo están sus carreteras, sus puentes. Lo que más daña a las carreteras son en tiempo de lluvia. La mayoría de las carreteras no cuentan con el sequión que debe ir al costado de cada carretera. No hay en muchas partes, quizás habrá habido, pero con los pequeños huaicos de cada invierno desaparecen. Entonces el agua fluye, corre por las carreteras y esto pues se lleva a la tierra y solamente deja piedras, y en algunos sitios el desborde de esa agua hace que vaya cayendo y ya no queda carretera, queda muy angostito, hay que ponerle palitos, para pasar hay que hacer mil malabares. Eso es lo que reclamamos cuando decimos vías de comunicación. Sin vías de comunicación no somos nada. ¿Qué haremos?
Otra vez agarraremos nuestro burrito, cargaremos lo que podemos, pero no podemos sacar, por decir, una cosecha de habas. No podremos sacar una cosecha de papa de 100, de 200 sacos. No lo podremos. Entonces, el mercado se verá desabastecido. Quizás tendremos alimento para nosotros, pero lo que podríamos comercializar y que esa plata nos sirva para algo, no se va a poder, se pierde. Por eso, por las vías de comunicación, esas llamadas cunetas le llaman. Cunetas deben ser trabajadas cada vez que termine el invierno. Estos días ya está menguando la lluvia, estoy seguro, en la sierra. Ya las municipalidades deberían estar nombrando a las personas quienes van a ir a limpiar las carreteras, a poner en orden, a limpiar las cunetas, a hacer que el agua fluya sin dañar las carreteras, porque nuestras carreteras, la gran mayoría, no tienen asfalto, pues, son simplemente trochas. Vamos con otro tema. Hemos escuchado este tema, Estudia. No sé qué les parecerá, pero estoy seguro que voy a recibir sus mensajes aquí. Félix Manuel Cóndor Racacha. Cóndor Racacha, ese es un apellido que me suena muy conocido, muy familiar. Tuve un compañero de estudio cuando estudiaba en el Colegio de Goyón, en San Martín, y él era de el centro poblado de Rapaz. Ollón tiene sus centros poblados que son Quichas, Ucruchaca, Pomamayo, Cachaucro, Viroc, Tinta, Nava, Mayay y Rapaz. Y este Cóndor Racacha era de Rapaz. Estudiaba en Ollón, un chico bien callado, tranquilo, muy educado, y ojalá sea el mismo. Si eres tú, Félix, un abrazo para ti. ¿Ya? Muy reconocido su programa, recordando a tu papá, don Magno, que siempre me decía Racachita. Ah, entonces tú eres el que has estudiado en el Colegio de Goyón. Claro, porque mi padre fue auxiliar. Mi padre tenía todos los cargos en el Colegio Nacional. Fue fundador, tenía hasta las llaves del plantel. Él manejaba la biblioteca, él manejaba el laboratorio de física, de química, él manejaba el cuarto de los músicos, él era el entrenador de fútbol, él era el auxiliar cuando no había auxiliar, era el que matriculaba a los alumnos cuando la secretaria no estaba en el colegio. Bueno, era mil oficios y era mi papá dentro del plantel. Entonces tú eres, un abrazo, Félix. Claro, mi papá pues conocía a todos y los trataba a todos con cariño. Gracias. Bien, entonces ahora nos vamos con otro tema musical. Aquí ya está. Este título también suena a algo muy interesante, como la primera vez. ¿Qué cosa quiero decir aquí en este tema? Que aunque erremos en el camino, insistamos nuevamente y empecemos a guerrear como la primera vez. Nunca decaigas, nunca digas ya estoy rendido. Empieza como la primera vez. Si sembraste algo y no cosechaste nada, pues dejémoslo ahí y empieza de nuevo, siembra de nuevo, como la primera vez. Ese es el título de esta canción. Y escuchémosla, como la primera vez, Rubén Cabello y su arpa. De lo que pudo ser no fue. No se puede vivir lamentando de lo que pudo ser no fue. Hay que vivir bajo.
hay que seguir batallando. Mi padre, mi madre, mi pueblo, mi casa me pide. Mi padre, mi madre, mi pueblo, mi casa me pide que vuelva. Pero no he de volver si no tengo en la vida. Pero no puedo volver si no tengo en la vida. Qué bonita historia, bueno, me ha hecho recordar a mi papá, este muchachito, Félix Manuel Cóndor Racacha, de este noble pueblo de Rapaz. Bien, hemos escuchado el tema también como la primera vez, no hay que darse por vencido. No, podemos perder una batalla, pero no la guerra. Ahora, vamos a escuchar otro tema que también tiene mucho interés para mí. He querido decirle a este noble instrumento, que es el arpa, que me ha acompañado prácticamente toda mi vida. Lo aprendí a ejecutar cuando tenía 9 años, quizás. Muy niño, muy terno, aprendí a tocarlo gracias a mi mamá. Ella me facilitaba el arpa de mi papá, porque mi papá no quería que nadie toque el arpa. Bueno, entonces me ha acompañado siempre. Siempre, ¿no? Yo estudié para otra cosa. Trabajé en esa profesión años. Nunca me gustó. Yo he nacido músico. Por eso que hago mis letras. Compongo las letras, compongo la música y me gusta y lo vivo. Y también ha sido mi herramienta de trabajo, el arpa. ¿Sí? Por eso que el arpa me ha acompañado en los lugares más difíciles, en los lugares más frígidos, a 10 grados bajo cero, o en los sitios más cálidos, como en la selva, tocar a la 1 de la tarde. Es difícil, porque el arpa se desafina, pero hay que tener el coraje y hay que entenderlo al arpa y saber qué es lo que va a suceder en unos minutos. Es conocer a tu instrumento, conocer a tu compañero. Y para mí, mi compañero inseparable es mi arpa. En las buenas, en las malas, en invierno como en verano, mi arpa ha sido mi compañera de toda la vida. Por eso he querido cantar esta canción, Ay Arpita, Ay Arpita,
¿Quién pondrá tus dedos cuando yo ya no esté? ¿No? Escuchemos la música, Maxito. Aquí está. Ay, arpita, fiel compañerita. Estamos llegando al final de nuestra programación, pero tenemos más saludos. César Santillán Manrique nos dice: soy un fiel seguidor de su programa, señor Ben. Saludos a la familia Santillán en San Luis, Ancash. ¡Qué lindo! Cuando dicen San Luis, a mí me alegra mucho. Porque el nombre, pues, que le han puesto lo cambiaron. San Luis viene de toda la vida, pero hubo un tiempo, bueno, sus hijos quisieron ponerle y le pusieron el nombre de Fermín Fiscarral. Fiscarral, he leído sus obras aquí y nunca me han gustado. Lo que hizo en la selva peruana, porque él era uno de los primeros caucheros, pues. ¿No? Lo que hizo en la selva peruana nunca me gustó. Nunca, nunca. Y por eso que yo prefiero llamar San Luis y que siempre sea San Luis. Es un pueblo hermoso.
Ahora se va facilito de Huaraz. Usted puede llegar en 2 horas a San Luis. En 2 horas y media tranquilamente puede llegar a San Luis. Va de frente, baja hasta Carhuaz. Por mismo Carhuaz voltea a la derecha, ¿no? Y llega a Punta Olímpica. Punta Olímpica es el túnel nuevo, ¿no? Que dice que hubo problemas económicos, ¿no? Y ahí metió la mano Álvarez, el que era presidente regional de Ancash, y por eso está preso ahora, no sé. Bueno, el asunto es de que se hizo la obra. Y la obra, el túnel de Cawich, el más alto, uno de los más altos en el mundo, es ese túnel de Cawich, que está a 5.200 o 300 metros sobre el nivel del mar. Está prácticamente en la base de El Huascarán. Sí, porque hay que cruzar, aunque yo he conocido San Luis antes de que hagan la carretera, antes de que hagan el túnel, cuando no eran pura piedra y se pasaba. Pero ahora se puede pasar rápidamente. Es un túnel curvo, no es un túnel recto, y es uno de los más largos y extensos que hay en el Perú. Sí, es lindo, vaya. Te sube por Carhuaz, al otro ladito está Chacas. Chacas, sí, la provincia de Asunción, Chacas. Ve su paisaje, puro verde, por donde lo ve usted, una vegetación ubérrima. Sigue bajando un poquito más, llegamos a San Luis. Claro, pueblo acogedor, pueblo cariñoso. Vaya usted a sus restaurantes, ¿cómo lo atienden a usted? Señor, ¿qué le puedo atender? Hemos preparado esto. Esta es la comida de la sierra, esta es la comida de nuestro pueblo. Te atienden con cariño. Eso es San Luis. Gracias, entonces, César Santillán Manrique. También hay otro saludo de Julia Baltasar. Julita Baltasar también nos escribe, dice: saludos a la familia Solórzano Baltasar. Claro, los saludamos con mucho cariño. Con mucho cariño, ¿por qué? Porque también el saludo viene desde Llata. Llata es la capital de la provincia de Huamalíes. Ya lo dijimos varias veces ya, ¿de dónde viene el nombre Huamalíes? Es por el cerro que se llama Cerro Huamash, el cerro vigilante, el cerro papá. Bien, gracias Julia Baltasar, muchas gracias. Y ahora sí nos vamos con el último tema musical. Nos vamos con este bonito tema titulado Caminando Voy. Antes quiero agradecer a Max Alejandro, mi hijo, que me acompaña, ¿no? Tiene la paciencia para poder hacer este trabajo, porque aquí se necesita mucha paciencia, concentración, entrega, y trabaja pues sin salario, sin sueldo. Lo hacemos por amor a nuestra música. Aquí nadie nos paga. Nadie nos paga, pero queremos estar al lado de ustedes. Ese es nuestro fin primordial. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Thank you.
sacaste a mí de la nada, te enredaste en mi vida, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Fuiste mi ilusión, de ilusiones se vive también. Fuiste mi ilusión, de ilusiones se vive también. Es como el amigo que siembra soñando que lloverá, cuando no es así, solo es ilusión. Como el labriego que siembra soñando que lloverá, cuando no es así, solo es ilusión.